El amigo de los pobres. Alfonso vivió los primeros años de su sacerdocio con la gente sin techo y la juventud marginada de la ciudad de Nápoles. Fue entonces cuando fundó las llamadas Capillas del Atardecer, organizadas por los propios jóvenes. Se trataba de lugares de oración, de comunidad, de escucha de las Sagradas Escrituras, de actividades sociales y de formación. Mucho trabajo y poco descanso agotan a San Alfonso, que es obligado a reposar. En medio de su recuperación en Escala, un pueblo de la costa de Amalfi, de nuevo Dios lo llama. A partir de ahora, Alfonso será misionero de los pobres y abandonados de las zonas rurales. Durante 30 años, con su equipo de misioneros, recorre campos, pueblos, ciudades y provincias, predicando el Evangelio a los más pobres y abandonados. En 1732 fundó la Congregación del Santísimo Salvador, que le traería numerosas dificultades y persecuciones. Pero al final los postulantes fluían y el instituto se expandió rápidamente. Fue el Papa Benedicto XIV quien aprobó la regla y el Instituto para Hombres. Se preocupaba tanto que usó todos los dones que el Señor le había dado: la música, la escritura, la palabra, la pintura y la compasión por las ovejas que se sentían sin pastor. Llegó a escribir 111 libros, entre los que se destacan La práctica de amor a Jesucristo, Las glorias de María, La teología moral y Las visitas al Santísimo Sacramento. Cuando San Alfonso pensaba que su vida comenzaba a declinar, es elegido obispo de Santa Águeda de los Godos, en Italia. Rechaza varias veces el mensaje del Papa por sentirse viejo y enfermo. Pero al final, acepta la voluntad de Dios. Es consagrado obispo en 1762. Ya tenía 66 años. No fue un obispo convencional. Era dulce y paciente. Seguía empeñado en las misiones, en la atención de los pobres y en el cuidado de todos sus sacerdotes. En 2 años, la diócesis sufrió una transformación completa. Los años pasaban y su enfermedad iba avanzando, pero San Alfonso aceptaba todos estos males. Sus deseos de anunciar a Jesús se volvían cada vez más intensos. A pesar de sus ocupaciones y preocupaciones, pasaba un tiempo considerable a los pies del Santísimo Sacramento, donde preparaba los discursos y sacaba fuerzas para subir al púlpito. Incluso cuando su cuerpo quebrado por la fatiga o el sufrimiento parecían ya rehusarse. Después de 13 años, en 1775, el Papa Pío VI acepta la renuncia de Alfonso a la diócesis para retirarse a la comunidad redentorista de Pagani. Machacado por una dolorosa artritis deformante, además de sordo, ciego y asmático, pero en aquel cuerpo deshecho ardía siempre el corazón del apóstol.